limpia. Perry King. Roxana Zal. C. Carson, Rob Roy Fitzgerald, Courtney Gaines, con Susan Blakely, Michelle Green y Daniel Benzavi como el detective Lansing. Oye, trabajé hasta muy tarde anoche. Olvídalo, no lo haré. Disculpe. Oye, díselo señor. A las autoridades. Ya me voy. Son las 3 de la tarde. Oye, siéntate. ¿Qué le pasa? Traté de evitarlo. Espere, ¿evitar qué? El accidente. Y creo que está muerta. ¿Cuál es su nombre? Katherine Conca. Me llamo Katherine Griffin. ¿Y está dando aviso de un accidente? No, de un homicidio. Quiero que firme esto, ¿de acuerdo? Aquí. Sí. ¿Ocupado? Pues vas a estarlo. Katy con K, Griffin. Te la mando. Muy bien. Ve esa línea amarilla. Quiero que la siga hasta encontrar las puertas dobles y dé vuelta a la derecha. En la primera puerta a su izquierda. Pregunte por el detective Lansing. Adelante. ¿Señorita Griffin? Siéntese. ¿Cómo está, Katy? Bien. ¿Goma de mascar? No. Soy el detective Lansing.
Empecemos con su declaración. ¿No va a grabarla? ¿Por qué? Porque es muy importante. ¿Café? Laura está muerta. Él la mató y yo traté de evitarlo, pero no pude. Espere, espere, tranquila. ¿Quién mató a quién? Richard mató a su esposa Laura. ¿Cómo lo sabe? Porque él y yo éramos amantes. ¿Richard qué? Tienen que mandar a alguien allá. El auto está en un barranco. ¿Dónde? En la carretera. Búsquenlo. Sargento, un accidente de auto. ¿Puede buscarlo? Gracias. Bien. Richard... Manhart. Bien. ¿Dónde está? En una librería, se llama Book M. Lo más rápido que pueda. Por acá, me contará todo. Aquí. Creo que esto es algo confuso. Bien. ¿Y cómo empezó todo? Hace como 8 meses. Fue cuando conocí a Richard. Trabajé hasta tarde y me detuve en el camino para comprar algunas cosas. ¿Qué le pasa? ¡No puede hacer esto! ¡Esto es un asalto! Bueno. ¡No ponga resistencia! ¡Rápido! ¡El dinero! Bueno, bueno, ya voy. ¡Dame el dinero! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué no oyes? ¡Rápido! Relájate. Nadie nos puede ver. ¡El dinero! ¿Quién está ahí? ¡Sal! ¡Sal o te mato! ¡Te mataré si no sales! ¡El dinero, rápido! ¡Somos invisibles! ¡Tiraste la cerveza! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gracias. Gracias. No se preocupe, ya pasó. ¿Y nunca le vio la cara? No, creo que solo podía escucharlo, pero nunca lo vi. ¿Me da agua? Sí. Gracias. Oh,
olvidaste la cerveza! Entonces el sujeto era cómplice de Richard Manhart. ¿Cómo lo encontró? Estaba limpiando mi casa y el radio estaba encendido y oí su voz. Está con nosotros el notable escritor de novelas de misterio, Richard Manhart. Richard, entiendo que también das clases. Sí, en la universidad. ¿Podrías leernos algo? Claro. ¿Qué tal algunas líneas de tu último libro de misterio, El Orador? Aquí tengo algo que resume un poco el tema. Dice así. Sería diferente si fuéramos invisibles. Lo supe desde que estaba en el podio. El público me miraba como si fuera un hombre invisible. Fantástico. Muchas gracias. Damas y caballeros, él es Richard Manhart, el notable autor de El Orador. En nuestra siguiente emisión de la mañana tendremos a... Hay mucha gente que me ha preguntado cuánto dinero gano por escribir. Pero no es eso lo que vale, sino lo que hay dentro. En sus corazones. Digamos que están muy relacionados con alguien, ¿sí? Y los deja y se acabó. Se acabó. Entonces, ¿qué harían? ¿Escribirían sobre una aventura? ¿Sobre lo que les hace sentir? Piensen en esto. Son muy malos y quieren matarlo. Actúan igual que un tren fuera de control y dispuestos a matarlo. Y no matan a nadie. Pero quieren hacerlo, ¿sí? ¿Ven cómo pueden convertir eso a un mundo real? Pero da miedo, ¿verdad? Pero aquí, en este salón, podemos hacer todo. Matar, seducir, todo se vale. Todo. Bueno, terminamos. Para la próxima semana quiero una historia de 10 páginas mínimo sobre un misterio personal y analizaremos cada trabajo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Eres tú, ¿verdad? ¿Yo qué? La voz del supermercado. No podía olvidarla. ¿Estás en mi clase? ¿Cómo te llamas? Soy Kathy Griffin. Oye, no entiendo por qué me dejaste ahí. Creo que me estás confundiendo con alguien, Kathy Griffin. No, es tu voz. Lo sé. Es la misma. Entonces, nos veremos la semana entrante en clase. Refuerce a las otras unidades. Hay un 45 en progreso. Unidad 23, refuerza a las otras unidades. 45 en progreso. Lansing. Ajá.
Sí, claro. Hubo un accidente en la carretera, como usted dijo. Con mucho gusto. Me encantó su libro, es muy interesante. Aquí tiene. Hola. Soy su admiradora, señor Manhart. Qué bien, gracias. Oí que saldrá pronto su nuevo libro. Así es, en 4 meses. ¿Tiene alguna sugerencia para una escritora joven? Bueno, recomiendo leer a Ernest Hemingway porque descongela las emociones y las convierte en algo que nos ayuda positivamente. Señor Manhart, ¿sí? Soy el detective Rowling y el detective King. Queremos hablarle. Claro. ¿Por qué? Bueno, su esposa ha sufrido un grave accidente. ¿Murió? No sabemos, señor. Solo sabemos que está grave. La llevaron al hospital. Llévenme a verla cuanto antes. Señor, tenemos primero que interrogarlo. Vamos. ¿Por qué me interrogan? Porque lo denunciaron. ¿Mi esposa? Catherine Griffin. Eso es ridículo. ¿Qué tiene que ver en esto? Bueno, ella le contó lo de ustedes a nuestro jefe. Pero si no sabe nada sobre mí. ¿Romance, aventura, pasión, algo de eso? Solo toma mi clase. ¿Es todo? Camine. Por aquí. Auto compacto negro, olímpico. En Spring. Trae cena para dos. No tengo hambre. Cortesía de la casa. Así que eran como novios. La cosa es saber si él se creía su novio. Probablemente les diga que yo inventé todo. ¿A dónde va? Oiga, debe creerme. Bueno, ¿continúo? Sí, sigamos adelante. Y dígame, Katy, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Es por rutina. Edito películas. Voy en mi caballo. Me encanta sentirlas. Su textura y su olor. Llego hasta el cielo. Voy en mi caballo. Vuelo con el viento. Remonto las nubes y llego hasta el cielo. Tenemos que cuidarla. Y finalmente sacarla adelante. Hola. ¿Cómo me encontraste? Con el registro de la escuela. ¿Deseas algo? Sigue trabajando. Me gusta verte. ¿Buscabas esto, Katy? ¿Puedes dedicármelo? No ahora. ¿Qué harías todo el día sola en la oscuridad? ¿Por qué me dejaste ese día? No quería involucrarte. Tengo que irme. Oh.
¿Estás lista para la noche? Oh, lo siento, no puedo ir. Tengo los boletos desde hace meses. Hoy es mi última clase y no puedo faltar. Perderás un lugar de $75. ¿Hay un sujeto? Ah, claro. ¿Por qué no pensé en eso? ¿Y qué voy a hacer con el boleto? Ah, te lo pagaré. Lo prometo. Lo sé. ¿Ya sabes lo que digo? Sí. Siempre pasa cuando no lo buscas. Lo sé. Vamos, corramos a la cima. Estaba satisfecha. Sabía que era lo más seguro para ella voltear y salir de ese infierno. Pero tenía la oportunidad de corregir en ese momento su pasado. Cerró su boca y le murmuró al oído que eran invisibles. ¡Guau! Wow, tremendo. Muy bien. Muy bien. Es todo. No tengo nada que decirles excepto que todos han estado muy bien caminando por su propio camino y han sido unas maravillosas semanas que quiero agradecerles y les deseo lo mejor. Excelente. Gracias. Gracias. Sí, gracias. 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 A ti. Gracias. Hasta pronto. ¿De veras te gustó lo que escribí? Sí. ¿Por qué no nos vemos más tiempo? Todavía estás en clase. No tenemos nada que hacer a menos que estés casado. Oye, era solo una pregunta. ¿Qué es? Para una especial, increíble y hermosa mujer con amor, Richie. No deberíamos hacer esto. Entonces, ¿qué quieres? Enséñame. ¿Qué? Todo. La clase terminó. Aún eres mi maestro. Olvídalo. Escucha. Voy a casa y seguiré haciendo mi trabajo. Solo enséñame. No sé todo. Si lo sabes. Lo leí. Escribí eso hace más de 10 años. ¿Y eso qué? No he escrito nada en 5 años. ¿Por qué no? Richard, contéstame. Me di por vencido. No lo entiendo. No lo sé, pero he desistido. No lo entiendes. ¿Por qué haces esto? Solo quisiera sentir algo otra vez. Déjame ayudarte. Todo lo que tienes que hacer es enseñarme. Presentes en la sala 4. Doctor Gustavo Gómez, presentes en la sala 4.
mío. Tengo que verla. No entre, señor. Espere a la doctora. ¿Podría decirnos qué pasó? Estaba trabajando. Sí, en la librería. Dejé a mi esposa a las 3:30 y me fui a la librería a la presentación. Eso es todo lo que sé. ¿Cómo está mi esposa? ¿El señor Manhart? Sí. Está en coma. Es un milagro que haya sobrevivido. ¿Se repondrá? Hacemos todo lo que podemos. Puede verla solo 5 minutos. Y solo. Sí, adelante. Está muy delicada, pero... Me imagino. Dice que no la conoce. ¿Y usted le cree? Trato de encontrar una evidencia. Ya se lo dije. Dígame algo. Algunos ejemplos. Alguna cosa, lo que sea. Su esposa, Laura. Tiene mucho dinero. Ella administra todas las entradas. ¿De veras? ¿Y quién sabía lo de ustedes? Hábleme de eso. Teníamos que estar en secreto. Bueno, nadie de la clase lo sabía. Ni los de la segunda. ¿La segunda? La segunda clase. Richard daba otra clase después. ¿Por qué hizo eso? Tomar la segunda clase. Porque quería verlo todo el tiempo. Lo mejor que pueden hacer es leer a Ernest Hemingway. Su último libro es muy útil. De todos modos, sigan intentándolo. Perseverancia. No desistan, ¿de acuerdo? Los veo la próxima semana. Hola. Hola. Pensé que no te vería. Lo sé, yo tampoco. Escucha, no tengo tiempo. ¿Qué? Sí, te veré la semana próxima, ¿sí? ¿Richard? Ah, ¡hola! Hola, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Yo también. Y dime, ¿vas a tomar mi clase? Sí, espero tomarlo. Ah, ojalá puedas, no faltes. Ay, me encantaría. Pero es que tengo que organizar mis cosas. No será lo mismo sin ti. Katy, acaba de llegar esto. Ah. Mm.
Uno de los mejores momentos puede ser el peor de ellos, porque los sentimientos no son los mismos en la literatura. Y la pregunta para todos en esta clase es ¿por qué la sensibilidad es un problema? ¿Por qué las emociones pueden ser más poderosas para iniciar una novela de la literatura inglesa? Quisiera que lo reflexionaran. Así que, comencemos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Nunca saldremos de día? Trabajo. ¿Y tú también? Oye, tengo una idea. Vamos a tomar un café o algo. No puedo. Vamos. Me están esperando. ¿Y te espera parada en la puerta? Dije que regresaría a las 10. Bueno, ¿por qué no te quedas conmigo esta noche? Haré todo lo que quieras. Vamos. ¿Te quedarás hoy? No. Creo que iré a buscar a alguien. Gracias. Por aquí, señorita. ¿Y bien? ¿Estás pensando? Bueno, excelente. ¿Quieres que sea más cariñosa, más atenta, más flexible? No vinimos a hablar de eso. No, claro que no. ¿Esto es lo que quieres? No me lo merezco. No me lo merezco. No me lo merezco. Eso está mejor. No sé qué más decir. ¿De veras? ¿No hay más reconocimientos de oro con el manifiesto Manhart? ¿Por qué haces esto otra vez, Laura? ¿Por qué siempre crees que uso mi clase para conquistar mujeres? Porque fui tu alumna, Richard. Estuve en tu clase, ¿recuerdas? Así que la primera vez que vio a Laura Manhart fue en ese restaurante. Sí. Debió ser difícil para Richard. Sí. Así fue. Para los dos. ¿Dónde estabas? No, por favor. ¿Qué pasa? Te vi esta tarde. En el restaurante. ¿Era tu esposa? Ya no quiero compartirte. Creo que traté de hacerlo. Pero no puedo. Ah.
¿Qué significa eso? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué cambias las reglas a tu voluntad? Oh, Katy, Katy, escucha, estoy escribiendo otra vez. Y eso es por ti, Katy. Vamos, eres la única que me hace sentir bien, Katy, por favor. Por Dios, te necesito. Por favor. Por favor, te necesito. Por favor, te necesito. Por favor, te necesito. ¿Sí? En el último informe hay una identificación de la persona que conducía. Se lo dije. De su esposa. Laura. Sí, Laura Manhart está viva. Se pondrá bien. Espero. ¿Quiere un abogado? ¿Por qué? Tenemos que hacerle más preguntas. ¿O llamamos uno? No, no quiero a nadie. Sigamos. ¿Qué puede decir de Katherine Griffin? Es de ese tipo de personas que llevan una vida muy solitaria. ¿Puede ser? Tal vez lo que ella no ha entendido es que la clase es una vez a la semana, 3 horas por 10 semanas, es todo. Entonces dice que no pasó nada entre usted y esta mujer. Mi esposa está ahí adentro. ¿Qué opina? Oiga, nosotros necesitamos saber si ustedes se veían fuera de clase. No. Es raro que alguien conozca a otra persona tan rápido. Parece que ella lo conoce muy bien. Entonces, ¿cómo cree que ella sabe tanto? Díganos, ¿cómo pudo saberlo, Katherine? Probablemente lo mencioné en clase. Es probable. ¿Y la sigue viendo? Pongámoslo así, no creo que estuviera estudiando literatura. Me estuvo estudiando a mí. Pero usted nunca salió con ella. ¿Cómo sabe tanto? ¿Cómo llegó a usted? Al final del primer curso, me dijo que si me tomaba una foto. Yo le dije que sí, claro. ¿Es todo? No. Nos siguió a Laura y a mí a un restaurante. Creí que era una coincidencia, pero... ¿No fue? No, no lo creo. Creo que nos siguió. Me estaba espiando. Se sentó junto a nosotros. Quería pedirle a Laura que me dejara, que dejara que me fuera, que no tenía ningún derecho sobre mí, que quería ser libre. Bien. Entonces sí la vio fuera de clase. Sí, si así lo quiere decir. ¿Era su auto el que conducía a su esposa? Sí, a veces los cambiamos. ¿A veces? Desgraciadamente. ¿Usted y Katherine Griffin nunca salieron? ¿Nunca lo hicieron? Buenas noches, no puedo contestar, así que deja tu mensaje. ¿Katy? ¿Ya leíste mi carta? Llámame. Estoy en casa, Katy. Llámame. Buenas noches, no puedo contestar, así que deja tu mensaje. Levanta la bocina, Katy. Por favor, es importante. Quiero hablarte. Quiero verte mañana. Hola. Te extraño. Podríamos pasar el día juntos mañana.
Vaya. Solo me cambiaré y saldremos a caminar. De acuerdo. ¿De acuerdo? Estoy divorciando. Creí que habías dicho que no querías involucrarte. Mira, una cabina de fotografías. ¿Tienes monedas? ¿Para qué? Porque este es un gran día y quiero recordarlo. No. Vamos. No. Vamos, por favor. Otro día, ¿sí? Por favor, vamos. Bueno. Vamos, siéntate. No hacía esto desde la preparatoria. Muy bien. Allá va. Me siento en tus piernas. ¡Qué bien! Le pondré más. Aguarda, aguarda. ¿Qué? Oh, por Dios. Te amo. ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Es un día hermoso! ¿A dónde vamos? ¿De compras? ¿No te gusta ir de compras? Ahora sí. ¿Brenda? Mira. ¿En serio? ¡Sí! ¡Quiero conocerlo! Lo harás. ¿Ya pusieron fecha? Tan pronto como se haya divorciado. ¿Lo crees? Qué bonita sortija. ¿Cómo la obtuvo? ¿Cómo? Oiga, detective, me molesta. No, no lo haré. Gracias. También a Richard. No fuma. Odiaba verla fumar. Incluso fumaba en la casa. Que estés conmigo. Vamos arriba. No, Richard. Es la despedida, Laura. Bájame. Ya basta. Bájame. Que me bajes. ¿Qué diablos fue eso? No fue gracioso.
¡Richard! ¿Estás listo? ¡Richard! Cambié de opinión. Me quedo. ¿Qué? No voy. Les dije a todos que irías y que firmarás libros. Por eso no voy, porque estoy cansado de que juegues conmigo. ¡Es indigno! ¿De qué hablas? Vístete, que es tarde. ¿Y qué pasó con el divorcio? Bueno, no se mencionó por días. Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima semana y no olviden sus tareas. Gracias. Katy, ¿vienes un momento, por favor? Hasta luego. Oye, ¿por qué no me has llamado? No ha cambiado nada, ¿verdad? Aún vives con ella. Ah, vamos, no necesitas presionarme, ¿verdad? Buena chica, ven acá. ¿Qué haces? Vamos. Hagámoslo. Richard, no. Hagámoslo aquí, ¿quieres? Aquí no. Richard, Richard, ¡basta! ¡Basta! No te di permiso para leer eso. Solo quería ver cómo iba tu trabajo. ¿Qué leíste? Lo suficiente. Te lo aseguro. Te lo dije. Te dije que te necesitaba. Tú eres la razón por la que hice esto. Ya no sigas con ella. Necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dijiste que ya había terminado. Bueno, ya falta poco. ¿Qué falta? El dinero. Tiene todo el dinero. ¿Y tus libros? ¿Ya sabe lo de nosotros? Idiota. No puedo contestar. Por favor, deja tu mensaje. Lamento lo de la otra noche, Katy. Ya hablé con ella. De hecho, ella quiere el divorcio rápido, lo antes posible. Así que elige fecha. Al fin voy a conocer al señor Maravilla. Sí, Brenda. Va a llegar como en una hora. Vamos a vernos como una verdadera pareja. ¡Ah, qué bien! Ya es muy tarde, Katy.
que... no lo entiendo. Dime, ¿por qué no lo llamas? ¿Hola? ¿Richard? ¿Por qué no viniste? ¿Quién habla? ¿Quién crees? Habla Katy. Te estaba esperando. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Nuestra boda. No sé de qué estás hablando. ¿Por qué me haces esto? ¿Hacer qué, Katy? Oye, eres mi alumna. Te veré en la clase, ¿de acuerdo? ¿Por qué cree que hizo eso? Quisiera saberlo. Sí. ¿Cuál es su nombre? Bien. ¿Ella sabe lo de nosotros? Dinero. Tiene todo el dinero. Muy bien. Avísenme. Bien, por aquí está. ¿Qué? Inclusive te dije que si lo ibas a necesitar. Sí, deme su número telefónico. Vamos a ver dónde está. Mira, tengo estos documentos. ¿Crees que sea alguno de ellos? No. Sí. Y eran dos, ¿verdad? Bueno, gracias. Richard. Hace un año un empleado mató a un ladrón en un supermercado. ¿Tenía conocimiento de eso? No. Oigan, chicos, ya les dije que Katy solo es mi alumna. Está desquiciada, fuera de lo normal. Solo la he visto en clase. Hasta que apareció la carta. Sí, veamos lo de la carta otra vez. Me escribía cartas muy largas. ¿Qué tanto? 10 o 12 páginas. ¿Y qué decían? Ella pensaba que nosotros teníamos una conexión mística o algo así. ¿Las conserva? No. ¿Lo haría usted? ¿Cómo se las daba? Las encontraba dentro de mi portafolios después de la clase. ¿Cómo las metía? Lo dejaba en el salón. ¿Por qué? Costumbre. Llevo mi agenda y lo que necesito día con día. Después de eso, me llamaba. ¿A dónde le llamaba? A casa. ¿Estaba su esposa? Sí, Laura estaba ahí. ¿Para qué llamaba? Era una locura. Katy llamaba y Laura gritaba. Katy decía que me esperaba para nuestra boda. Porque estaba enamorada. Tan pronto como la veía, era como si la hubiera visto por primera vez. Katy siempre me reprochaba que por qué la había abandonado en aquel lugar. Pues Laura tenía razón. Aún así me pregunto por qué lo hacía. ¿Su esposa no sospechaba? No. ¿Pero no le preguntaba sobre esa situación? La verdad es difícil de entender. Bueno, ¿y cuál es la verdad, señor Manhart? La verdad es que Katy solamente es mi alumna. Pero eso nunca lo hemos negado, ¿verdad? ¿Se lleva bien con Laura? No, tenemos desacuerdos. ¿Qué tantos? Bueno, Laura es muy celosa y Katy fue a molestarla una vez. Ajá, eso es lo que dice Katy. ¿Y cómo se enteró? No lo sé. Tal vez suerte. Yo he tratado de que todo funcione en nuestro matrimonio. ¿Ya habían hablado de divorcio? ¿Lo hizo? En verdad lo siento. Su esposa acaba de morir hace unos minutos. Oh, oh, oh.
¿Sí? Bien. 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 Laura Manhart murió. Ahora no tengo a nadie. ¿Lo lamenta por él? ¿Y Laura? Claro que lo siento por Laura. Aún lo ama, ¿verdad? Katy, me estaba preguntando, ¿por qué no terminó con él de una vez por todas? ¿Qué se supone que tenía que hacer? Seguía llamando y llamando y nunca se fue. Oh, eres delgada. Eso no es atractivo. No vine a que me insultaras. Disculpa, disculpa. Vine a explicarte lo que pasó. Conozco la situación. No, cariño, no la conoces. ¿Terminaste el libro? Todo por ti. Quiero que lo leas. Ya sé de qué se trata. No del todo. Necesito que me ayudes. Por favor. ¿Qué pasa? Nada. Dímelo. Volví a verlo. ¿Por qué? ¿Para terminar? ¿De verdad? ¿Qué pasó? Hablamos. Leí su libro. Él quería que le ayudara a deshacerse de Laura. Eso es una locura. Llama a la policía. No va a hacerlo. No es capaz. ¿Y qué tal si lo hace? No, nada va a pasar. Katy, si no hablas a la policía, díselo a alguien, por favor. Ya lo hablé. Contigo. ¿Y? Estábamos atemorizadas. ¿Por qué? Porque podrían culparme a mí. Tenía miedo. ¿Y por Laura? ¿Qué decía? Que la asesinaría, tomaría el dinero y nos casaríamos. Bueno, creo que nos faltan algunos datos. ¿Otra cosa? Voy en mi caballo, vuelo con el viento, remoto las nubes. Se está adaptando muy bien. Hasta el cielo. Al fin pienso en una familia completa. Voy en mi... No. Es fascinante. Puntos de vista opuestos a los que tenías antes. No has contestado mis llamadas. ¿Leíste mi libro, verdad? ¿Lo hiciste? Sí. ¿Y qué opinas? Propongo que sea ejecutada esta semana. Katy, te necesito, eres parte de esto. Pero no es la forma. ¡Olvídalo! No lo haré. Eres mi alumna. ¿A qué te refieres? Me refiero a que si matas a alguien, nadie va a creerlo.
Nunca nadie nos ha visto. Y realmente estaremos juntos. Por Dios. ¿Quién está aquí? Oh, Dios. Dios mío. ¿Denunció el hecho? No. Se llevó todo. Excepto una fotografía. ¿Dónde está? La destruí. Perdona, mi amor. Lo siento, cariño. Y dígame, ¿es su primer matrimonio? El tercero. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo duró? 5 años. Mis mejores años. ¿Ya los había cumplido? No, aún no. ¿Por qué seguía buscando? ¿A qué se refiere? No estaban muy bien, supongo. Tal vez no, pero la amaba. Pero si tenía una aventura, tal vez este incidente le facilite todo. No diga tonterías. Díganos qué pasó. No pasó nada. Díganos por qué lo lamenta, Richard. Tranquilo, ¿por qué lo lamenta? Detective. ¿De qué tranquilo, se lamenta? Tranquilo, King. Tranquilízate. De no haberla protegido. Tranquilo. No sabía que peligraba. Necesito más. Por favor, Katy, necesito más evidencias, pruebas de que estaban juntos. ¿Cómo qué? Lo que sea. Alguien a quien le haya dicho. Vamos, Katy. Eran amantes. Le dijo secretos, ¿no? Sí. Dígame uno. No podían tener hijos. ¿Por qué no? Por menopausia prematura. Tal vez porque era mayor. Excelente, excelente. Necesito más. Son lindos. Sí, lindos. Hola, Laura. Oye, ¿te conozco? Oh, en el mostrador de la tienda de bebés. ¿Cómo sabes mi nombre? Tengo un romance con tu esposo. Soy Katy Griffin.
Una estudiante. Tú hablas a casa. Tienes que dejar a Richard. Creo que eso es algo que no te interesa. Hablo en serio. Es por tu propia seguridad. Ah, ¿es por mi bien? Sí. Richard planea hacerte daño. ¿Sabes qué? Muchas gracias por tu preocupación, pero creo que debemos terminar con esta agradable conversación. Escúchame. Tienes que alejarte de él. Richard me ha hablado de ti. Creo que tienes razón. ¿Hola? Habla Richard Manhart. ¿Qué diablos estás haciendo? Tenía que prevenirla. ¿Por qué le dijiste esas tonterías a mi esposa? Ya es suficiente. Nunca vuelvas a molestarla ni acercarte a ella. ¿Está claro? ¿Oíste bien? Sí. Prométeme que esto se acabó. Muy bien. Veamos qué más. ¿Qué más? Vamos a ver si podemos terminar ese escrito la semana entrante. Yo creo que será en una sesión. Tal vez en dos, bueno, como sea. Pero será la siguiente semana. Los veo la semana próxima, ¿sí? Vámonos. Richard. ¿Qué? ¿Qué quieres? Yo... Katy, no ha sido suficiente. Te dije claramente que no quiero que vuelvas a molestarnos a mí o a mi esposa otra vez. ¿Qué? Eres mi alumna, Katy, es todo. ¡Basta de esa tonta obsesión! Así fue como sucedieron todas las cosas. ¿Para evidenciar que era culpable? No me cree, ¿verdad? No, Katy, esto es de rigor. Oiga, revise el auto. Sé que encontrará algo. Estamos en eso. Tendremos el resultado durante el día. ¿Por qué no vino antes a la policía? Ya se lo dije. Dígamelo otra vez. Si usted no me cree, nadie más lo hará. ¿No los vio alguien más? ¿Quién sea? ¿Que confirme lo que está diciéndome? No. No lo sé. Piense. Brenda. Mi amiga Brenda. Brenda Slagle. ¿Tiene sus datos? Sí. Katy, vamos a llamarla. Brenda. Brenda Slagle. Aquí está. Bien. Lo lamento, señor. Tiene que llenar estos papeles. No pensó llegar a esto. ¿Tiene algún remordimiento, Richard? ¿A qué se refiere? Siempre hay remordimientos. Usted quería hijos, ¿no? Su esposa no podía. ¿Y cómo saben eso? Katy se lo dijo al detective Lansing. ¿Cómo sabía eso? Usted se lo dijo, ¿no es así? No. Perdón, ¿cómo? No fui yo. ¿Y cómo lo supo? ¿Cómo voy a saberlo? Investigó, tiene una bola de cristal, es una bruja. No sé cómo diablos lo supo.
¿Richard? ¿Richard? Todo va a salir bien. Relájate. Nadie puede vernos. Somos invisibles. ¿Por qué me dice todo esto? Porque solo a usted se lo diré. Bueno. Bien, es hora de regresar a la estación. Richard, piense ahora que vuelva a verla. Ahí estará la declaración de Kathy Griffin y tal vez necesite asesoría para poder ayudarlo. ¿Me está deteniendo? Sí. Así que es hora de que trate de recordar todo lo que haya olvidado. Ya no hay nada. Bueno, si ya terminó, ahora me toca a mí. Su libro, ¿de qué se trata? Es el relato de un asesinato, un hombre que mata a su esposa. Es lo que escribo, misterios. ¿Es lo que Kathy dice que hizo? No, es ficción. ¿Ah, sí? ¿Cree que escribiría en un libro algo que hice o que voy a hacer? ¿Y cómo prueba los argumentos de sus historias? No puedo probar algo que ni siquiera pasó. ¡Ah, piense, Richard! No sé. Mi clase... Ayer le grité frente a todo el grupo. Le dije que estaba loca. Pregunten si quieren. Muy bien. Ahora, sobre otras aventuras. Esto no es una aventura. Es una aberración, una ilusión. ¿La ilusión de ser amante de su profesor? Un hombre afortunado como usted, que habla bien, pero que no le hace caso. No fue un truco planeado. No, yo no. Que se conocían de antes. Si miente ahora, Richard, será en su contra. No estoy mintiendo. Vamos a investigar. Más vale que hable. Ese es el propósito de esta plática. No. ¡No sea estúpido! Esto es estúpido. Oiga, si se pusieron de acuerdo y si está mintiendo... Todos saben que estaba casado. Nunca nos pusimos de acuerdo. Pero esa Kathy... Esa Kathy está fuera de sus cabales. ¿Y Laura, Richard? ¿Su esposa número 2 de su clase? Me casé con ella cuando no estaba dando clases. Fueron con Brenda. Fueron con Laura. Pero no pueden ayudarnos. Sabía que no iba a creerme. ¿Brenda los vio juntos? No sabía que esto iba a pasar. Entonces recurrió a Laura. Creí que estaba equivocada. ¿Y por qué no vino con nosotros? No sé. Tal vez porque deseaba que él lo hiciera. No.
No. Mi agente habló con Brenda. ¿Y? Le contó la misma historia. Ahí tiene. Pero hay un problema. Ella nunca la vio con Richard. Nunca dije que lo hizo. Nadie puede corroborar su declaración. Él quería que así fuera. Alguien tiene que creerme. Necesito más, Katy. Él dice que usted la mató. ¿Qué más va a decir? Nada. Lo único que sabía es que él iba a hacerlo y es todo. Es todo. Katy, ¿qué? ¿No vas a contestar el teléfono? Hola, cariño. Quería saludarte. Estoy en camino. ¿A dónde? ¿Cómo lo hablamos? Richard, no. Hice un arreglo y todo está listo. Por favor, no. Te llamaré cuando regrese. No puedo dejar que hagas eso. ¿Hacer qué? Muy bien. Este es el auto. Dios. ¡Párate! ¿Qué quiere? Arriesgó su vida para salvarla. No toda la gente hace eso.
Enséñeme su sortija otra vez. ¿Dónde la compró? No sé. ¿Cree que era de Laura? ¿La tomó usted cuando estuvo en su casa? No. ¿Entró usted a la casa de Richard? No. ¿Y qué pasó con el libro que le dedicó? Se lo llevó cuando entró a mi casa. ¿Las cartas, las fotografías? También, excepto una. Bien, ¿dónde está? Ya se lo dije. La destruí. Quiere cerrar todos los caminos, ¿verdad? Y culpar a Richard. Eso no es cierto. Usted es una alumna obsesionada por su maestro. No, espere, no diga eso. Usted tiene un motivo y quiere perjudicarlo. Le dije que no iba a creerme. Confíe en usted. No tiene ni la más mínima evidencia de que tuvo una aventura con Richard Manhart. Sí, tengo una. ¿Cuál es, Katy? Dígame. Enséñemela. Vamos, Katy, enséñemela. Iré a casa a seguir trabajando. Enséñemela, enséñemela. Enséñemela. Vamos, enséñemela, Katy. La textura y su olor. ¿Es el guante que dejó en su cuarto? ¿Es la prueba? No. Fue el día más feliz de mi vida. Oficial, dígale a Jackson que venga para acá. Se lo agradezco, Katy. Gracias. ¿Podría poner cómoda a esta joven? ¿Terminamos? Solo vaya con ella. Ah, espere. No se preocupe. Nosotros lo cuidaremos. Gracias. Por aquí. Nancy, él es Richard Manhart. Lo siento.